Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Bueno, Miriam, buenas noches. Ya cerrando este 2020, un año, como decíamos, fuera de cámara, muy peculiar. Sí. ¿Qué balance te merece? ¿Cómo te despedís de este? Y muy atípico este año. Es un cierre medio triste porque a esta altura sabemos estar con las mesas tendidas en la calle para despedir el año. Y bueno, este año con la pandemia se ha dado que ha tenido que ser algo más con gente muy cercana, sí, pero sin los chicos, que es lo que nosotros siempre estamos luchando por la discapacidad. Y para que ellos estén contentos, estén felices. Veíamos también, y que de hecho era parte del discurso de Pablo, el 20 aniversario, que se había logrado hacer esta reunión, esta fiesta que pudieron con los protocolos pertinentes, y la estrella que vemos a tus espaldas, que también es como un ícono, algo simbólico. Sí, los 20 años fue una fiesta hermosa, que fue justo la semana antes que cerrara, que empezaron con la pandemia, con la cuarentena. Así que justo hicimos esta hermosa fiesta de los 20 años y nos quedó pendiente de inaugurar la placa y ahora, bueno, en el cierre del año lo hicimos. Y bueno, ahora hemos inaugurado esta estrellita como símbolo del nacimiento del niño Jesús. Y pensando en el próximo año, ya quizás con qué proyectos, con qué anhelos. Bueno, el próximo año, si Dios quiere, si hay vacunas, vamos a empezar con los chicos que se vacunen y con todo el protocolo que sea necesario. Y los chicos que no estén vacunados será bajo declaración jurada con responsabilidad de los padres de que se integren también, porque van a estar las puertas abiertas para todos. Pero van a tener prioridad los de las vacunas y los otros con declaración jurada.